tu exploración y experimentación para crear esa metodología propia con mezclas de aprendizajes de otros sitios. Tu sensibilidad en cada movimiento te hace merecedor de este premio, sin duda. La danza es un arte en el que la creatividad, la capacidad de comunicación son tan importantes como la expresión corporal, la habilidad para transmitir sentimientos, ideas, emociones. La danza no dispone de palabra como herramienta, pero tiene una enorme capacidad de comunicar. Lo comentábamos el otro día cuando tuvimos oportunidad de estar un rato y, desde luego, bueno, pues es un vehículo para contar historias y para compartir momentos de introspección más personales. Por eso, aunque quizá todavía menos conocida por el gran público, merece el apoyo, la visibilización, el impulso de las instituciones. Y premios como este ayudan a visibilizar y dar a conocer el arte en todas sus dimensiones, en todas sus expresiones y en todas sus disciplinas. Este premio lo es a una trayectoria y a un arte que Marcela hace que tenga una personalidad propia en cada actuación y en cada una de tus propuestas. Pero permite que hoy ponga en valor también tu valentía por traer tu compañía, tu empresa, tu proyecto de futuro a tu ciudad natal, a Lesaca. Podrías haber elegido cualquier lugar del mundo, Bilbao, Barcelona, Madrid, cualquier gran ciudad, pero has querido que tu compañía, Les Silhouettes, se arraigue en Navarra, dando ejemplo de cómo se puede emprender, desarrollar una empresa en el ámbito de lo rural, de cómo el arte y la cultura son una herramienta de cohesión social, territorial, pero también es una oportunidad para que la danza gane terreno en todos los públicos y en todos los espacios, para romper barreras. Celebramos la segunda entrega del Premio a la Promoción del Talento Artístico, un galardón que quiere consolidarse y convertirse en un referente para los jóvenes creadores en Navarra. Nació con el objetivo de apoyar e impulsar la iniciativa de emprendedores en el ámbito artístico y cultural y acompañar en el camino de la visibilización y profesionalización del talento emergente de nuestra comunidad. El premio ha crecido en interés y muestra de ello es que se presentaron 12 candidaturas a las que quiero agradecer y reconocer los méritos que atesoran. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.